Aerolíneas Volaris, la aerolínea más puntual de México, les da la bienvenida a todos nuestros clientes, en especial a nuestros clientes que viajan por primera vez con nosotros y a nuestros clientes Big Club. Este es su vuelo 930 con destino a San José, California. La tripulación que hoy tendré el placer de atenderle y que juntos sumamos 14 años de experiencia está integrado por nuestro capitán Ernesto Córdoba, nuestro primer oficial Santiago Centeno, mis compañeros Amy, Mike, Mayra y mi nombre es Denise. Estimamos que el tiempo de nuestro vuelo será de 3 horas con 35 minutos. A partir de este momento, por favor, permanezca sentado con su cinturón de seguridad abrochado hasta que finalice nuestro despegue. Asimismo, es importante retirar audífonos. A nuestros clientes que viajan sentado del lado de las ventanillas, les pedimos por favor mantener las persianas abiertas en momentos de despegues y aterrizajes. Como medida de prevención sanitaria, deberá permanecer con su cubreboca cómodamente ajustado sobre nariz y boca durante todo el vuelo. Asimismo, queremos agradecerles por haber llevado las medidas 4 sobre el ala y 2 en la parte trasera. Es importante que voltee y busque bien. Tal vez la salida más cercana está detrás de usted. On our planes, the emergency exits are located 2 at the front, 4 over the wing, and 2 at the back of the aircraft. It is important that you locate the nearest one to your seat. Keep in mind that it may be behind you. Si llegara a ocurrir un imprevisto, una guía luminosa a lo largo del pasillo nos llevará hacia las salidas. In case of any emergency, a light path will illuminate along the aisle to show you the way to the exit. Por otro lado, disponemos de mascarillas de oxígeno localizadas en un pequeño compartimento arriba de su asiento. Si ocurriera una pérdida de presión en la cabina, estos compartimentos se abrirán y caerán las mascarillas. Debemos jalar con fuerza la más cercana para permitir que el oxígeno fluya. Después colocarla sobre nariz y boca, pasando la banda elástica sobre su cabeza para que quede asegurada. Si viaja con niños o personas que necesitan asistencia, es muy importante que primero se ponga usted mismo la mascarilla y luego ayude a quien lo requiera. We also have oxygen masks located in overhead compartments above your seat. If there is a loss in cabin pressure, these compartments will open and the oxygen masks will drop down. Strongly pull on the nearest one to activate the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth, adjusting the elastic band around your head to tighten it. If you are traveling with children or persons who need special assistance, it is very important that you put your mask on first and then help others. Por último, le informo que el chaleco salvavidas está debajo de su asiento. Si es necesario usarlo, sáquelo de la bolsa, páselo por su cabeza, asegure la cinta alrededor de su cintura y abróchela al frente. Para ajustarlo, jale el extremo suelto de la cinta. Los menores deben pasar la cinta entre las piernas antes de ajustarlo alrededor de la cintura. Es importante recordar que no se deben inflar los chalecos dentro del avión, porque reducen visibilidad y movimiento en la cabeza. Una vez fuera del avión, jale las placas rojas para inflarlo automáticamente, o bien con la boca usando los tubos rojos que están a los lados. Está prohibido retirar los chalecos salvavidas de su lugar si no hay emergencia. Toda esta importante información de seguridad se encuentra al frente de su asiento. Le recomiendo revisarla antes del despegue o aterrizaje. En caso de duda, por favor avísenos. Gracias por su atención. Disfrute del vuelo. Finally, we wish to inform you that a life vest is located under your seat. If you need to use it, remove it from its bag, place it over your head, adjust the strap around your waist, and fasten it in front. To tighten it, pull on the end of the straps. Children must pass the strap around their legs before adjusting it at their waist. It is important to remember not to inflate the vest inside the aircraft, since visibility and head movement will be reduced. Once out, pull the red tabs to inflate the life vest automatically, or manually by using the red tubes on either side. It is forbidden to remove the life vest from its place if there is no emergency. All of this important information is located in front of you. I recommend you read it before takeoff or landing. In case you have any questions, please let us know. Thank you for your attention. Enjoy the flight.